Muy contento y también a la hermana Leila que nos acompaña el día de hoy. Amén. Hicimos una invitación, me dice, vamos, le digo, ya se va a gozar. Y yo lo estaba escuchando, que estaba gozando también. Esto es emocionante saber de verdad que a veces no se necesita tanto instrumento cuando Dios empieza a actuar, cuando Dios empieza a bajar, Él administra personalmente. Amén. Damos la gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Bien, y esto a mí me emociona cuando yo siento su presencia. ¿Por qué? Porque sé que Dios es el que está ministrando. ¿Amén? Amén. Leímos ese pasaje, esos dos versículos, y muchos de nosotros ya conocemos quién es Zaqueo. Esa historia ya lo sabemos. ¿Quién es Zaqueo? ¿A qué se dedicaba Zaqueo? Era un hombre bajo de estatura y era cobrador de impuestos. Pero quiero hablar algo más un poquito. Esto vamos a hablar. Cuatro pasos vamos a hablar para que cuando Jesús quiere hacer un trato contigo. Amén. Mira, que allá en Jericó era, había tristeza. ¿Sí? Había tristeza y le voy a decir por qué. Porque el rey había mandado a uno a cobrar los impuestos y ese era Zaqueo. ¿Sabían ustedes, no sé si cuántos de ustedes saben, que Zaqueo era un hombre que era odiado por ese pueblo, nadie lo quería? Oiga, mira, imagínense, cuando Zaqueo iba caminando, la gente se le hacía a un lado, ¿sabe qué? Le tenían odio. Y le voy a decir por qué. Porque el rey había dicho, sí, ¿sabes qué? Tú me vas a entregar cierta cantidad. Y entonces él extorsionaba a la gente para pedirle más de dinero. Y claro, dice la Biblia que era rico. Él extorsionaba más para quedarse también con una parte de él. ¿Quién era? Rico, tenía dinero, pero yo me pregunto, a veces el dinero no es lo suficiente en tu vida. ¿Amén? Amén. Y a veces lo buscamos, cuando nosotros andamos buscando el dinero, y a veces nos sentimos que ahí está la solución, a veces sí, para la renta, para la luz, no sé. Pero pregunto, este hombre se sentía solo. Se sentía solo este hombre. Este hombre agarraba, iba caminando. Quizá tenía unos amigos, pero era de su misma, ahora sí, como se llama amigo, su misma calamia, calamia saliste, ¿no? Calamidad, de su misma calamidad era. Pero él, la gente lo odiaba. Y cuando él lo odiaba, la gente no se le acercaba. Se le iba por un lado, se le iba por otro lado. Entonces la gente hablaba mal de él. Ahora yo me pregunto a veces, cuando nosotros estamos en el mundo, oiga, cuando estamos en el mundo, cuando no tenemos a Jesucristo, oiga, nosotros cómo andamos en el mundo. Yo no sé, algunos de ustedes se han imaginado, no se imagina, sino que estuvo en la situación. Yo estuve en la situación cuando estuve en el mundo, oiga, ¿sabe qué? Que yo se los dije a ustedes, que yo me quería suicidar. Me sentí solo. Me sentí, ¿sabe qué? El peor de los seres humanos. En primer lugar, ¿cuántos de ustedes saben que yo anduve en las calles desde la edad de 8 años? Se los dije la vez pasada, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Desde los 8 años empecé a andar en las drogas. Empecé a quedarme en los trenes de ferrocarril, en las estaciones de autobuses. Empecé a andar a drogándome. Empezamos a comer del bote de la basura. Oiga, un colega mío que es expandillero también me dice, Guillermo, nosotros no quisimos ser así. Nosotros nos orillaron a cometer ese tipo de errores. ¿Sabes por qué? Porque nadie te da la mano cuando estás en esa situación. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a cometer error tras error. Este hombre no tenía nadie. Este hombre se sentía solo. Este hombre estaba totalmente aislado de la gente porque la gente no lo quería hablar. Imagínense cómo se sentía este hombre en su corazón, dentro de sí mismo. Se sentía solo. ¿Amén? Solo. De una razón. Se sentía solo. Pero algo importante de este hombre que tenía una búsqueda. Cuando nosotros de Dios estamos en el mundo, yo esa vez que yo le dije, yo traté de suicidarme.
porque tenía como un peso. Yo dije, oiga, ¿para qué voy a yo, para qué quiero vivir? Si todo me va mal. Cuando quise traficar drogas, me fue mal. Cuando quise traficar los armamentos, me fue mal. No tenía amigos, solamente de la misma pandilla. Y en la pandilla nos hablábamos de una manera muy mal. Pura, sin ofender a nadie, puras malas groserías y mentadas. Es lo que existía. A veces si había otro que era un poquito más nosotros decimos allá en México, más gandalla, llegaba y decía, ahora le quítate perro. Y eso es lo que pasaba. Imagínate, solo. Y en una situación así, ¿quién quiere vivir en esta vida? Nadie. Pero a veces hay personas que tienen esa búsqueda. Este hombre estaba solo completamente. A ver. Ese es el primer paso. Y mire, cuando hoy en día están sucediendo muchas cosas. Voy a hablar un poquito de esto. Mire, hoy en día, fíjate lo que está pasando. Hoy en día hay guerras, rumores de guerras, hay infinidad de cosas. Y me pregunto, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Saben por qué están sucediendo? Porque a veces el hombre que vive, sabe que no encuentra la paz, no encuentra nada en su vida. Y entonces lo que empieza a generar es un odio. Y empieza a ver, oiga, los grandes presidentes, lo que sea, o quien sea, hoy están viviendo bajo una situación de depresión. ¿Y saben qué? Empiezan a cometer errores. Hoy también estamos en esa situación. Ahora, esto es, ¿por qué? Porque también la palabra se tiene que cumplir. La palabra dice que en los últimos días iba a haber rumores de guerra, pestilencias, iba a haber tantas cosas. ¿Y eso por qué? Porque el mismo hombre a veces es el que traza su camino. Oiga, este hombre, él era cobrador de impuestos. Él mismo se trazó su camino. El hombre, el rey le dijo, oye, yo quiero un cobrador de impuestos. Él lo que pidió es el dinero. No importando lo que iba a suceder o lo que iba a hacer o a quién llevarse, pero lo que quería era el dinero, su ambición. Entonces, hay ocasiones que hoy en día, o el mundo entero, está viviendo esa situación, está viviendo una situación difícil. Oiga, ¿no se han encontrado ustedes personas que a veces se encuentran por ahí? Y bueno, yo digo, porque estaba en la tienda y le saludo, hola, ¿cómo estás? Y le sonrío, y me ve y me quiere saludar. No, es que la gente hoy en día está en una situación difícil. No sé si ese brother no pagó su renta o le ha ido mal, no tiene trabajo. No sabemos, no conocemos. Pero ¿sabe qué? Están viviendo una situación difícil. Pero gloria a Dios para los que están en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Y dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Denle un aplauso a Dios porque Dios merece gloria y merece honra. La gloria de Él. Así que, amados hermanos, los valientes, los que están aquí son hombres valientes que, ¿saben qué? Van a rescatar ese cielo que solamente los valientes lo van a rescatar porque se hace fuerte. Amén. La gloria de Dios. No se detenga, brother, no se detenga. Siga caminando. Si hay problemas, siga caminando. Si hay necesidades, siga caminando. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el que va rompiendo las barreras. Jesucristo es el que va adelante. Jesucristo va limpiando todo lo que estorbe. ¿Por qué? Porque Él es su Hijo. ¿Amén? No se sienta solo. No se sienta oprimido. Hay cosas que van a pasar dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Mire, párese. Si es usted un líder, ¿sabe qué? Párese y dígale, ¿sabe qué? Yo necesito estar ahí. Yo necesito trabajar. Yo necesito ponerme ya a cuenta con Dios. Como dice algo de verdad, yo me olvido mucho de Él. Pero ¿saben por qué? Vamos a pararnos. Porque usted y yo somos los responsables, ¿sabe qué? Para empezar a conquistar esta nación. Para empezar a conquistar lo que es Frigo y Barina. Para empezar a llevar la palabra. Para que esas bancas empiecen a llenar. Para que no solamente seamos nosotros. Y si no hay una multitud, alabando la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios, denle un aplauso. Este hombre no conocía a Dios, no conocía a Jesucristo, pero sabe que tenía una búsqueda.
Porque quizá en su interior había algo que le faltaba, había algo que necesitaba, había algo en su interior que, ¿sabe qué? Él no lo encontraba. Mire, hay gente ahorita alcoholizada en el alcohol, ¿sabe qué? Tienen sed, pero tienen sed y ellos no la encuentran, y empiezan a tomar, y empiezan a tomar fines de semana, y están buscando, quieren saciarse su sed, pero ¿saben qué? Esa no van a poder saciar su sed, porque solamente Jesucristo va a venir a saciar esa sed de ese hombre, de esa mujer, amén. La gloria de Dios. Mire, mucha gente hoy en día, mucha gente, ¿sabe qué? Están allá afuera. Y yo lo dije una vez y lo vuelvo a decir. ¿Saben qué? Varones, guerreras también, las mujeres guerreras. Mire, Dios nos ha puesto, ¿sabe qué? Una farmacia. ¿Y sabe qué? Esa farmacia está llena de medicinas. ¿Y sabe quién es el único que puede entrar ahí? ¿Amén? Para aquellos necesitados que están allá afuera. ¿Saben quiénes? Ustedes, nosotros. ¿Amén? Porque esa farmacia es, aquí está la medicina, ¿sabes para qué? Aquí está la medicina para el desánimo, aquí está la medicina para el alcohólico, aquí está la medicina para el drogadicto, aquí está la medicina para el necesitado. A su nombre sea la gloria, ¿amén? Denle la gloria a Dios, denle un aplauso, porque Dios merece gloria.